ahora, una ración de fantasía, porque esta es la página de nuestros superfans, esos que viajan cada semana a una capital europea, siempre en avión. Por cierto, cuando vayáis en el avión, no dejéis de mirar por la ventanilla a ver si os cruzáis con un ejército volador como este. Buena forma de volar, la de Flash Gordon y sus aventuras cinematográficas. Claro que nuestros superfans viajan más cómodamente, pero también es verdad que tienen que saber más detalles de música que Flash Gordon. Por ejemplo, pues, el nombre del indio de Village People. ¿Cómo se llama el indio? Que por cierto, de indio no tiene nada, y sí mucho de hispano, porque ¿sabéis cómo se llama? Felipe. Nosotros creíamos que la pregunta era muy muy fácil, y miren ustedes por dónde resulta que no era tan fácil, porque solamente hemos recibido 8 tarjetas acertadas. Como siempre, para extraer la ganadora, tenemos en nuestro estudio a un invitado. Bueno, hoy a 5 invitados, nada menos, que son los 5 componentes de un nuevo grupo que viene con la sana intención de poner ritmo y alegría el próximo sábado en esa página rítmica y alegre que es La Juventud Baila. Llevaban algún tiempo dedicados a la música, pero ahora se está produciendo su auténtico lanzamiento. ¿Me dejan ustedes que se los presente? Bien, pues hoy en nuestro club superfans, Trastos. Adelante. Hola, bienvenidos y os deseo éxito en este lanzamiento vuestro. Vamos a hablar un poquillo de ese álbum que acaba de salir a la calle, de vuestro primer álbum, de vuestra música y de vuestros proyectos. Bueno, pues el álbum, como tú dices, ha salido ahora mismo hace 2 semanas y en él hay de todo dentro de una misma línea que es como pop rock, más o menos. O sea, el tipo de música que veis es sí. Pop. Uh-huh. Y otra pregunta, ¿qué le podéis aportar vosotros a la música? Pues mira, le podemos aportar mucha energía. Nos gusta hacer canciones muy primarias en su base rítmica y adornarla con arreglos más sofisticados de sintetizador y guitarra. Sobre todo, mucho ritmo, mucho entusiasmo. Mucho entusiasmo y mucha ilusión. Bueno, ¿y habéis pensado ya lo que vais a cantar el próximo sábado en Aplauso? Pues haremos el tema cara de nuestro single, se llama El PoliTV, creo que es conocido bastante de la gente, y también haremos la cara B, Los Rockers del 83. Estupendo. Pues un voluntario, por favor, para la tarjeta. Aquí todo el mundo tiene que trabajar. Uno que la saque y otro que la lea. Remite Leonor Arias Alonso, Avenida Ramón y Cajal número 21, noveno quinta, Tarragona. Estupendo. Pues, gracias. Muchas gracias a Trastos por estar con nosotros y muchos éxitos de verdad, de corazón. Que lleguéis a ser una primera figura. ¿Me acompañáis? Gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. El ganador ha sido Leonor Arias Alonso, Avenida Ramón y Cajal, número 21, noveno quinto, Tarragona. Enhorabuena. Y ahora, como cada semana, deberíamos repetir nuestra pregunta. Pero, ¿qué os parece si en lugar de hacer esto, de escuchar a Ramones, os hacemos una exhibición como esas que podríais ver si ganáis nuestro viaje para 2 personas a una capital europea? Por ejemplo, la destrucción del castillo espacial por el malvado emperador Min. Vaya, que cualquier cosa.
Hay que ver cómo se las gastan al señorito Gordon. En fin, que no hay quien pueda con los galácticos. Son casi tan agresivos como el rock and roll de Ramones. Son Ramones. Ya sabéis que ninguno de los cuatro, ni siquiera el más bajito, se llama Ramoncín. Así que nuestra pregunta es esta. ¿Cuál es el nombre de los cuatro Ramones? Bien, si lo sabéis, escribidnos rápidamente a Club Superfans de Aplauso. Apartado de Correos, 150.174, Madrid. Y bueno, ya lo saben ustedes, en nuestra españolísima contraportada, de nuevo, Manolo Escobar. ¡Manolo Escobar! ¡Manolo Escobar! Muchachos, por favor, chicos, no os paséis. ¡Silencio! ¡Silencio en el estudio! ¡Estamos grabando! Como dijo Jacinto, no hay como extinto. ¡Vaya, hombre! ¡Esto es nuevo! Oiga, Silvita. Mande. Usted sabe que yo soy el mejor poeta de las rimas. Yo todo lo rimo con las botellas. ¿Qué? ¿Usted de qué? Que no me he enterado. Que yo soy el mejor poeta de las rimas, ¿cierto, muchachos? Sí, el mejor poeta. ¿Que usted es poeta? Sí, Silvina. ¿Usted poeta? Por favor. Sí, botellita de licor. Oiga, ¿usted se ríe de mí? Botellita de anís. Me parece que se ha pasado, ¿eh? Botellita granizado. ¡Por Dios! Entonces que sean dos. Pero, este hombre está loco. Botellita de agua coco. Es que no le puedo ver. Entonces le invito a beber. Le voy a partir los dientes. Botellita de aguardiente. Pues le partiré la cabeza. Botellita de cerveza. Por favor. Por favor. Por favor, déjeme seguir con la presentación. ¡Silencio! Voy a seguir con la presentación. Por favor, déjeme seguir con la presentación. Entonces póngame un botellón. Mire, lárguese. Mira. ¡Ay! ¡Ay! Les decíamos que ahora recibimos de nuevo en la contraportada a Manolo Escobar para que nos cante sus futuros éxitos. Pero antes de que esto ocurra, José Luis Uribarri le va a hacer entrega de un muy, pero que muy merecido disco de oro. Efectivamente, seguidores de Aplauso, hoy la contraportada es muy especial para nuestro programa porque además trae noticia, la noticia de un disco de oro para nuestra estrella invitada, para Manolo Escobar. Manolo Escobar que acaba de lanzar en el mercado español el álbum Amores y ya recién aparecido el álbum ha conquistado la cifra de 50.000 copias vendidas en nuestro país. Ha superado incluso esa cifra. Por lo tanto, la Sociedad General de Autores de España le proclama acreedor a este álbum que con mucho gusto, Manolo, te entregamos en Aplauso. Pero no sabíamos que tenías tantos amores. 50.000, ni más ni menos. Sí, de momento. Bueno, 50.000, tres. Está mi madre, mi mujer y mi niña. A quien ya hemos visto en el programa de hoy, en la portada, a través de las cámaras de Aplauso, sí, gracias a algunos planos que ha hecho Lizardo García. Todavía andan por ahí. Ya, afortunadamente para nosotros. Manolo, muy breve, porque lo que queremos es escuchar estas canciones del LP Amores. Muy breve, queríamos darte las gracias por estar aquí en nuestro programa, porque eres un artista que no te prodigas mucho en televisión. ¿Por qué es esto? Bueno, porque creo que un programa o dos al año no hace daño. ¿Y más sí? Puede ser. Yo tal vez me equivoque, pero como yo tengo esa costumbre, esa manía, tú sabes que los españoles somos personas maniáticas, pues entonces creo que con un programa o dos es suficiente. Y así lo hago. Un honor para nosotros que hayas elegido Aplauso. Aplauso también te elige a ti siempre que tú quieras. El público está contigo. Aquí está la prueba de este disco de oro. Y gracias también, Manolo, porque sabemos que has interrumpido incluso otra noticia.
la filmación de tu última película para estar con nosotros unas horas. Sí, la estamos terminando, una película que se llama ¿Dónde estará mi niño? ¿Dónde estará? Sí. Como verás, no soy una persona tan afortunada. Pierdo un carro, pierdo un niño, o sea que pierdo la mitad de las cosas. Lo que no pierdes es el humor. No, eso no. Y el estilo y las buenas canciones. Señores, Manolo Escobar con ustedes. Qué pelo más bonito tiene niña para peinártelo. Qué pelo más bonito tiene niña para peinártelo. Qué ojo más bonito tiene niña para mirártelo. Qué pelo más bonito tiene niña y para peinártelo. Eres para mí mi aventura, eres para mí mi locura, eres para mí todo lo que quiero yo. Eres para mí mi aventura, eres para mí mi locura, eres para mí todo lo que quiero yo. Qué boca más bonita tiene niña para besártela. Qué boca más bonita tiene niña para besártela. Qué cara más bonita tiene niña para comértela. Qué boca más bonita tiene niña para besártela. Eres para mí mi aventura, eres para mí mi locura, eres para mí todo lo que quiero yo. Eres para mí mi aventura, eres para mí mi locura, eres para mí todo lo que quiero yo. Qué talle más bonito tiene niña pa' acariciártelo. Qué talle más bonito tiene niña pa' acariciártelo. Qué cuerpo más bonito tiene niña para estrechártelo. Qué talle más bonito tiene niña pa' acariciártelo. Eres para mí mi aventura, eres para mí mi locura, eres para mí todo lo que quiero yo. Eres para mí mi aventura, eres para mí mi locura, eres para mí todo lo que quiero yo. Eres para mí mi aventura, eres para mí mi locura, eres para mí todo lo que quiero yo. Eres para mí mi aventura, eres para mí mi locura, eres para mí todo lo que quiero yo. Aquello que miran tus ojos y a mí no me mira. Celos, tengo celos de no encontrarme besando tus labios cuando ellos suspiran. Celos de no sentir que tu mano de seda se enreda en mi pelo. De no tenerte de noche a mi vera cuando me desvelo.
de no sentir que tu piel y mi piel se traspasan su fuego. Celo de no poder apagar con tu beso la sed de mi boca, de no poderte tener en mi brazo de amor medio loca. Cuando de noche mi amor es caballo que se me desboca. ¿Quién pone puerta al campo? ¿Quién escribe sobre el cielo? ¿Quién es el que se enamora y no padece los celos? Celos, tengo celos de todo aquello que miran tus ojos y a mí no me miran. Celos, tengo celos de no encontrarme besando tus labios cuando ellos suspiran. De no sentir que tu mano de seda se enreda en mi pelo, de no tenerte de noche a mi vera cuando me desvelo, de no sentir que tu piel y mi piel se traspasan su fuego. Celo de no poder apagar con tu beso la sed de mi boca, de no poderte tener en mi brazo de amor medio loca. Cuando de noche mi amor es caballo que se me desboca. Celo de no sentir que tu mano de seda se enreda en mi pelo, de no tenerte de noche a mi vera cuando me desvelo, de no sentir... Recuerdo tu piel de niña y tus palabras llenas de amor. Tu cuerpo era una rosa que solo el viento lo acarició. Tu encanto y tu belleza, volcán de fuego que me arrastró. Y entre sábanas de seda llené de besos tu corazón. Una lluvia de caricias que de seguida paró el reloj. Una hora entre mis brazos con un segundo de duración. De nuevo coger mi ropa y tristemente decir adiós, pero pienso que algún día no habrá cadenas en nuestro amor. Una hora de oro, una hora de oro contigo viví. Una hora de oro, una hora de oro que fui muy feliz. Una hora de oro, una hora de oro que siempre soñé. Canela lo que vi en ti, canela lo que yo sentí. Canela lo que vi en ti, canela lo que yo sentí. Aquella hora siempre guardaré en lo más hondo de mi corazón. Aquella hora por primera vez conmigo hacías el amor. Una hora de oro, una hora de oro contigo viví. Una hora de oro, que fui muy feliz. Una hora de oro, una hora de oro que siempre soñé. Canela lo que vi en ti, canela lo que yo sentí. Canela lo que vi en ti, canela lo que yo sentí. Aquella hora siempre guardaré en lo más hondo de mi corazón. Aquella hora por primera vez conmigo hacías el amor. Aquella hora siempre guardaré en lo más hondo de mi corazón. Aquella hora por primera vez conmigo hacías el amor. Aquella hora siempre guardaré en lo más hondo de mi corazón. Aquella hora por primera vez conmigo hacías el amor. Aquella hora siempre guardaré en lo más hondo de mi corazón. Aquella hora por primera vez conmigo hacías el amor. Un
disco de oro y las nuevas canciones de Manolo Escobar. Una gran figura española abriendo y cerrando Aplauso. Y ahora alegría y sabor para terminar nuestro programa. Vamos todos a bailar. Sí, con la orquesta de atracción, los satélites de Aplauso y el ritmo caliente del célebre Bahía. Por cierto, ¿se animan ustedes a bailar con nosotros? Pues venga, hasta el próximo sábado, amigos.